En el día de hoy vamos a hablar de la película Cementerio de Mascotas, El Origen. Y la sinopsis nos dice: en 1969, un joven llamado Jude, sí, el mismo señor que aparece 50 años después de la nueva adaptación de Cementerio de Mascotas, tiene sueño de abandonar el lugar, pero de repente se da cuenta que un muchacho llamado Timmy ha regresado, pero de una manera algo siniestra. Ok, voy a dejar esto en claro, no recuerdo para nada, pero para nada la primera adaptación de Cementerio de Mascotas. Recuerdo haberla visto cuando era chamaco y recuerdo cuando mataron al niño pequeño, pero tal cual no recuerdo. No recuerdo nada de la película, no recuerdo nada de esa primera adaptación y por supuesto no recuerdo para nada la secuela. La versión de 2019 es una de esas versiones que honestamente me decepcionaron mucho porque yo tuve un hype inmenso con esa película, ya que digamos que a mí me gustó la versión de 2017 de It y pues obviamente quería ver más adaptaciones de Stephen King y tristemente esa adaptación de Pet Sematary y Cementerio de Mascotas no me terminó gustando para nada. Recuerdo haberme reído con el final, recuerdo haberme burlado hasta cierto punto de la manera como creaba la atmósfera, los jumpscares y demás. Y tal cual no me he leído Cementerio de Mascotas, pero tengo entendido que esta película en sí, o sea, esta precuela es parte de un capítulo de la novela, pero yo no la he leído, así que yo no sé si es tan fiel y demás. Honestamente no me gustó para nada Cementerio de Mascotas El Origen. Siento que veo un potencial gigantesco en la manera como podían retratar al personaje de Jude y darle este contexto de por qué nunca se escapó de este lugar y dentro de todo la mitología del cementerio, pero tristemente no funciona para nadie. Rápidamente voy con un aspecto positivo y es eso, o sea, realmente admiré que la película intentase todo lo posible de explotar la mitología y el personaje de Yu junto al cementerio de mascotas, porque tú cuando vas a hacer una adaptación, readaptación o una precuela o lo que sea para poder explorar todo este mundo, todo este universo, vas a hacer todo lo posible de, vas a intentar de justificar el por qué tenemos una secuela o en este caso una precuela, porque necesitamos saber la historia de Yu y a la vez porque necesitamos saber el contexto del origen del cementerio de mascotas. Y hay un momento que cuenta una historia acerca de los fundadores de este lugar y el cómo lo descubrieron, que honestamente no está tan mal esa escena. Siento que es de las escenas más rescatables de la película, ya que sí te da el contexto y dentro de todo sí tiene esa vibra spooky que la película está intentando emular demasiado de la historia, tanto del libro como de la película de 2019, porque aunque no me haya gustado la atmósfera de esa versión, se sentía que quisieron hacer algo creepy, algo oscuro, algo sombrío, algo pesado hasta cierto punto. Y en esa escena en específico, la del origen, no está tan mal en la manera como nos quieren explorar o cómo nos quiere expandir esta mitología. Tampoco está mal. Siento que el problema de ello es que muchas veces se van a lo básico, se van a los diálogos de exposición o se van de una manera que te lo esculpen en la cara, pero tal cual es de lo poco rescatable que tiene la película, porque ya rápidamente me voy con lo malo. Y es que no me quiero tardar demasiado con esa opinión porque honestamente no vale la pena hablar de esta película, ya que tal cual no sucede nada. Es una de esas precuelas o uno de esos intentos que intentan todo lo posible, bro, que intentan todo lo posible de embarcar y expandir la mitología, el universo de la IP, que tristemente no funciona para nada. Porque número uno, la dirección de Lindsay Bird es una dirección que honestamente no me gustó para nada. Es la misma escritora de Sierra Burger y San Lucer, o sea, esa película de Netflix de esta muchacha y que no sé qué, que no sé tanto, que honestamente la odio. Y se nota que es la primera vez que dirige, porque tal cual no sabe cómo manejar los actores, tampoco sabe manejar el ritmo, tampoco sabe crear el suspenso, la atmósfera y demás. Que en el momento que quiere construir esta atmósfera creepy, algo spooky, algo tenebroso, no termina de funcionar porque se siente blando la manera como lo construye, la manera como crea este suspenso en cada una de sus escenas de terror para que al final de todo termine ejecutando un jumpscare que honestamente no fui tan fan. Los jumpscares en esta película son tan predecibles que cada vez que van a bajar el sonido, cada vez que está así algo solo la escena y no hay nadie, no hay una persona, no hay una mascota, no hay un zombie, lo que sea, es cuando te das cuenta que ya viene el jumpscare y pues ya sabes cómo va a ser el susto, el clásico de ah, no hay nadie, luego volteo y hay alguien y todo ello. Pues honestamente no fui tan fan. Y yo pensaba que mínimamente la película iba a ser algo gore, o sea que iba a haber más sangre para mínimo justificar el por qué tenemos esta precuela, pero tampoco es eso. El gore de la película es blando, sin impacto. Cada momento que matan a un personaje, por ejemplo, voy a lanzar spoilers porque vale madres esta película, cuando matan al padre de Jude, honestamente no hay ningún impacto porque no terminamos de conocerlo tan bien y a la vez no hay una buena dinámica, un buen desarrollo de ese personaje junto a su hijo, que de momento que cuando lo matan te quedas como, ah, ok. O cuando el perro ataca también es como, wey, me vale madres porque tampoco hay tanto contexto, pues. Y ese es el problema para mí de la película también. Para hacer una precuela
escuela tal cual no construye bien a su protagonista, o sea, Jude. En una parte entiendo que el personaje se cree escapar de ese lugar porque no hay tantas oportunidades y dentro de todo quiere tener una vida, quiere estar en una ciudad normal en donde va a haber un montón de oportunidades, en donde va a haber un montón de personas, en donde puede agarrar esta oportunidad y demás. Pero cuando está descubriendo este cementerio de mascotas y todo el contexto de los fundadores y demás, tampoco le agregan algo importante al personaje. Y es que cada momento que lo veo, se me hace alguien aburrido, se me hace alguien X, como si fuera un personaje X, pues, o sea, no se siente como una persona de verdad, el por qué tiene que abandonar todo eso. Y sí, entiendo que su familia fue parte de todo eso, o sea, parte del origen y demás, pero tal cual no le encuentro el por qué dentro de todo necesita estar ahí, o sea, porque es especial. Cuando tú vas a crear un personaje que tiene que detener algo, se tiene que quedar para poder detener algo, lo que sea, tienes que hacerlo especial y tienes que enfatizar el por qué se tiene que quedar ahí, el por qué es importante que se quede en el pueblo. Y tristemente la película nunca lo desarrollan. Ya la ves, la dinámica es con su novia, con su mejor amigo, su ex amigo, con Timmy, con su padre, con los demás personajes de la película son totalmente nulos. Y es que tal cual la película no tiene ningún personaje interesante. Yo pensaba que Timmy, siendo un zombie, porque obviamente su papá lo resucitó y demás, iba a ser alguien más creepy, iba a ser alguien más interesante en la manera de cómo se iba a comportar con esa maldad y demás. Y tristemente no, se siente bien blando, se siente bien X, se siente bien sobrio. Y en una parte puede entender porque tal cual es un puto zombie, pero no se siente amenazante, no se siente como que alguien va a dañar a la civilización o va a dañar a las personas que más ama Jude. Y eso se me hace muy extraño. Y a la vez tenemos a Manny, este muchacho que está todo triste porque obviamente su mejor amigo Jude se va a ir, se va a largar del pueblo, pues tal cual no tiene tantas oportunidades, no puede crecer y demás. Y nada, aparte, eso está chido, pues, o sea, tu mejor amigo se va, tú te vas a quedar y pues tal cual no hay oportunidades, no hay oportunidades para crecer. Y pues él se siente menos, pues. Pero tristemente tampoco lo desarrolla. También la corrección de color, la cinematografía, todo lo que tiene que ver con el apartado visual no me gustó para nada. Se me hizo bien blanda, la decisión de tomas no tiene hasta cierto punto impacto, no nos comunica nada, no hay simetrías bonitas. Hay momentos en donde tal cual solo graban por grabar, en donde no se siente la escena bien armada o bien construida. No, solo se siente como que, hey güey, grábala desde este punto de vista, hey, funciona. No sé güey, solo graba. Y eso me da mucha pena porque hay momentos en donde quiere explotar su edición, en donde quiere comunicarnos algo. Tristemente no lo logra porque también la dirección, como mencioné, no me gustó para nada. También las actuaciones se me hicieron mala. Todos actuaban mal en esta película. Y eso que noté que Henry Thomas, como el padre de Jude, intentaba todo lo posible de ser alguien, digamos, hasta cierto punto mamón, pero que sabe todo el contexto de este lugar, que quiere hacer todo lo posible de que Jude se escape y él se tenga que quedar. Y tristemente, pues, se nota que lo intenta, pero con los diálogos que le dan, que no mames los diálogos en esta película, que en donde te tienen que explicar las emociones, en donde te tienen que escupir la información, las emociones de los personajes, quiénes son, qué es lo que van a hacer y demás. No me gustó para nada, o sea, la neta, no me gustó para nada los diálogos en esta película, pero Henry Thomas hace todo lo posible de darle vida al personaje. Y a la vez el actor que interpreta a Jude, aunque sí se nota a lenguas que intenta todo lo posible de parecerse y emular, y el cómo actuó John Lithgow en la versión de 2019, hay momentos que su voz se siente muy extraña, se siente muy forzada. En cada vez que lo veo asustado, triste, feliz, tiene la misma cara, tiene el mismo rasgo facial, que honestamente no lo terminé comprando para nada. Y cuando uno termina de ver la película, siente que vio nada, siente que esta película no aportó para nada la versión de 2019. Y yo me quedé como, entonces, ¿para qué la tenemos, güey? O sea, no aporta nada a la mitología, tampoco aporta nada al personaje de Jude. Y tristemente es una película que es nada, es una película que no funciona para nadie. Y entiendo por qué la sacaron en Paramount Plus. En conclusión, Cementerio de Mascotas, el origen, es una película que no es nada. O sea, la neta es nada, nadita, no tiene sentido, no tiene coherencia, tampoco le agrega algo especial al personaje de Jude. Y yo por eso esta película voy a dar un 1 de 10. La neta, 1 de 10, nos vemos, hasta la próxima, chao.